Buenos días a todos. Gracias por su asistencia y bienvenidos a este acto. Se va a proceder a la firma del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León. Firman este acuerdo, en primer lugar, don Pedro José Pascual Muñoz, representante de Por Ávila, que hoy no ha podido acudir a este acto por razones de agenda. A continuación, firma don Juan Pablo Fernández Santos, secretario general de Podemos Castilla y León. Adelante. Firma ahora don David Castaño Sequeros, portavoz del Grupo de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. El siguiente en firmar es don Raúl de la Hoz Quintano, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León. Firma don Luis Tudanca Fernández, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. A continuación firma don Francisco Igea Arisqueta, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Y por último, procede a la firma del pacto el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Rogamos a los firmantes del pacto que ocupen ahora sus asientos, a excepción de don Juan Pablo Fernández Santos, secretario general de Podemos Castilla y León, que tiene el uso de la palabra. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría mandar mi recuerdo y mi pésame a los familiares de los fallecidos por esta terrible pandemia y también a los familiares de aquellas personas que han fallecido en estas semanas y que no han podido despedirse de los suyos. Desde aquí todo nuestro recuerdo, cariño y apoyo. También nuestro recuerdo y nuestra gratitud a las y los profesionales sanitarios y a todos aquellos colectivos que durante todas estas tremendas semanas pues han estado dejándose la piel para hacernos la vida un poco más fácil. Hoy es un día muy importante. Creo que hoy es un día crucial dentro de la historia de Castilla y León. Hoy es un día en el cual conjugamos el verbo construir. Desde Podemos siempre hemos tendido la mano y siempre hemos estado dispuestos a alcanzar acuerdos que redunden en beneficio de la ciudadanía castellana y leonesa. Es evidente que cuando uno acuerda, que cuando fuerzas políticas de distinta ideología se sientan a negociar, hay que hacer renuncias, pero escribía Goethe: no nos preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan solo si marchamos por el mismo camino. Y es incontrovertible que las fuerzas políticas que hoy firmamos este acuerdo marchamos por el mismo camino, el camino de amparar y de proteger a los castellanos y leoneses, el camino de concordar, de consensuar y de acordar en beneficio de nuestra ciudadanía. Creo que hoy damos un ejemplo. Pienso que la clase política de este país debería poner sus ojos hoy en Castilla y León. Desde aquí, especialmente, me gustaría hacer un llamamiento a que reflexionen los que están haciendo oposición a nivel nacional, que en estos momentos en los que estamos atravesando una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en la historia de esta comunidad y de este país, hago hincapié en que todas y todos tenemos que arrimar el hombro, tenemos que anteponer el bien común por encima de intereses partidistas, tenemos que dejar de lado lo que nos separa e intentar buscar lo que nos une. E insisto, a día de hoy
a pesar de nuestras diferencias, pese a el trecho ideológico que nos separa, el verbo construir, acordar, consensuar y concordar tiene que ser el que dé verdadero significado a la política. Hoy es un día en el cual en Castilla y León estamos escribiendo historia, dignificando a la política y haciendo política con mayúsculas y, bueno, para mí, pese a que este acuerdo es evidente que tiene cosas que me gustaría que fuesen más ambiciosas y que tiene algunos puntos que, bueno, en los que puedo estar más o menos de acuerdo, pero creo que es un día muy importante y es un día histórico para Castilla y León. Gracias. A continuación tiene la palabra don Francisco Igea Arisqueta, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días, señor presidente, señores y señoras procuradores, estimados miembros de la prensa. Quisiera hoy dirigir estas breves palabras a quienes han hecho posible este acuerdo, ninguno de los cuales está hoy aquí. Porque este acuerdo se lo debemos a quienes hoy nos faltan ya para siempre. Se lo debemos a quienes eran miembros, en su inmensa mayoría, de una generación que conoció la devastación y el sufrimiento de la guerra en su infancia. Una generación que conoció el trabajo duro y las privaciones en su juventud. Una generación que nos dio el mejor regalo posible en sus años de madurez, el regalo de la concordia. Son ellos quienes en estos días han visto, en su ancianidad, extinguirse sus vidas en la soledad de nuestras residencias y nuestros hospitales, acompañados tan solo por unas heroínas envueltas en buzos, batas, mascarillas y pantallas de plástico. Es ese recuerdo y el ejemplo de nuestros conciudadanos lo que nos ha impelido a estar hoy aquí. El ejemplo de los hombres y mujeres que han sufrido 3 meses de duro confinamiento. El ejemplo de quienes han visto cómo se esfumaban los beneficios de muchos años de fatigas. Trabajadores, empresarios, comerciantes y hosteleros que han sufrido y sufren el rigor de unas medidas crueles pero necesarias para disminuir en lo posible la pérdida de tantas vidas humanas. Hagamos que tanto esfuerzo y tanto dolor merezca la pena. Merezcámoslo. Hagámonos merecedores de todo ello. Devolvamos a la sociedad, desde la política, las lágrimas y los miedos de estos días. Seamos honestos, no solo con nuestra firma, sino con el cumplimiento de la letra y el espíritu que este acuerdo simboliza. Hoy es un día de esperanza para esta tierra, pero todos sabemos que una golondrina no hace verano. Trabajemos duro durante los próximos meses para que esta comunidad recuerde, cuando se acabe nuestro tiempo en esta tierra, que este fue nuestro mejor momento, el mejor momento de la política en Castilla y León. Alentemos con nuestro ejemplo a quienes hoy son nuestros compañeros en las Cortes de la Nación, diciéndoles que es posible otro modo de hacer política, que se puede hacer política sin renunciar a los ideales, una política capaz de la transacción y del diálogo civilizado, una política que no olvida los grandes principios, pero que los hace avanzar en los pequeños acuerdos que mejoran el día a día de cada uno de nuestros conciudadanos. Miles de esperanzas nos miran hoy desde lo alto. Hagamos que merezca la pena. Es el turno ahora de don Luis Tudanca Fernández, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. Muy buenos días a todos y a todas. Yo creo en la política.
He creído siempre. He creído en ella como un servicio público, como la única manera de hacer de este un país, un mundo más justo, en el que los vulnerables tuvieran quien les protegiera, quienes no tienen voz tuvieran quien se la representara. Y yo hoy quiero, en nombre de esa política en la que creo, darle las gracias a quienes han hecho posible que hoy estemos aquí, firmando un acuerdo en el momento más difícil en el que nos hemos encontrado nunca. Yo quiero darle las gracias por su generosidad, por la generosidad que han demostrado a la hora de llegar a un punto de encuentro, a un punto común, a encontrar aquello que nos une, a David Castaño, al portavoz de Ciudadanos, a Raúl de la Hoz, el portavoz del Partido Popular en las Cortes, a Pablo, también a Pedro Pascual, el portavoz de Por Ávila, y a Paco Igea, vicepresidente de la Junta, y Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. Su generosidad es la que ha hecho posible que hoy todos estemos cómodos firmando un acuerdo en el que no está todo lo que nos gustaría, pero que sí hay un gran avance para hacer de esta tierra un lugar mejor. Es verdad que también debo echar de menos que, como dice aquella cita, el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Bueno, este éxito tiene muchos padres, me gustaría que tuviera más madres. Y yo sí quiero recordar a alguien que hoy no puede estar aquí porque estamos todavía en una situación de pandemia, pero sin la que este acuerdo no hubiera sido posible, que es Virginia Barcones, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que le ha dedicado muchas horas y desvelos a que fraguara también este acuerdo. En todo caso, hemos vivido y seguimos viviendo una época muy dura, la peor de nuestra historia. Las familias de Castilla y León, los trabajadores y trabajadoras, los profesionales de nuestra sanidad y de muchos otros ámbitos han sufrido mucho. La incertidumbre de no saber qué iba a ser de ellos, qué iba a ser de sus negocios, de sus empresas. La incertidumbre de no saber si iban a poder comer el día siguiente. Y estábamos, seguimos estando quienes nos dedicamos al servicio público ante una enorme responsabilidad. Porque si la política no es útil ahora, si la política no es útil hoy, si no estamos a la altura de lo que nuestros ciudadanos necesitan hoy, ¿cuándo lo vamos a estar? Este acuerdo, efectivamente, se lo debíamos a todos aquellos a los que hemos perdido durante esta dramática pandemia y a todos aquellos y aquellas que se han jugado la salud y la vida por protegernos y que lo siguen haciendo en el ámbito sanitario y en muchos otros. Por eso, desde el primer día, yo lo he hecho, lo hemos hecho todos, lo ha hecho el Partido Socialista, hemos tendido nuestra mano a que forjáramos acuerdos de comunidad. Por eso dije que en Castilla y León, desde el primer día hasta el último, nos encontrarían luchando juntos contra la pandemia. Y hoy estamos demostrando que lo hemos cumplido. En tiempos de zozobra, en tiempos de mucho miedo, con este acuerdo queremos darle a la gente seguridad y esperanza. En estos tiempos tan duros queremos darle también una respuesta frente al ruido y la furia a la que otros, a la que algunos quieren llevarnos. Hoy apostamos en Castilla y León y lo hacemos juntos por construir una comunidad mejor. Creo en una política útil, lo diré una y mil veces, creo en el diálogo. Y me da igual quién gane políticamente con este acuerdo, porque lo único que quiero es que nadie pierda en Castilla y León, que todo el mundo, que la gente de esta tierra gane, porque seamos capaces de hacer una sanidad mejor, una educación mejor, que protejamos con unos servicios sociales dignos a nuestras familias. Y estoy convencido de que con este acuerdo gana la sanidad, gana la educación pública, ganan los servicios sociales, en definitiva, gana Castilla y León. Muchísimas gracias. Y cierra este acto con su intervención el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia, especialmente, como no podía ser de otra manera, a los firmantes del acuerdo, al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, al portavoz del Grupo Socialista, Luis, muchas gracias, Paco, muchas gracias, también, por supuesto, al portavoz del secretario general de Podemos en Castilla y León, a Pablo Fernández, a Raúl, y a David Castaño, portavoces del Grupo Popular y también portavoz del Grupo Ciudadanos. Se ha hecho una mención a Virginia Barcones,
parece apropiado también hacer un recuerdo a quienes han estado también trabajando, Carlos Fernández Carriedo, en representación de la Junta de Castilla y León, que han sido los muñidores de este acuerdo. Creo que hoy se pone en valor que los principales grupos políticos de las Cortes de Castilla y León hemos firmado un pacto trascendental para nuestra comunidad autónoma. Demostramos en Castilla y León que somos tierra de pacto y concordia, que preferimos el diálogo a la crispación, que queremos hablar, que queremos entendernos y que queremos acordar, como aquí hemos demostrado. Hoy es un momento histórico. Es un momento histórico porque renovamos esa voluntad de nuestra tradición y que firmamos un acuerdo de una envergadura, creo que pocas veces vista en nuestra tierra. Y lo hacemos por un doble motivo, porque así nos lo trasladaban las personas de Castilla y León, pero también porque así lo asumimos en nuestras más profundas convicciones de cada uno de los que estamos aquí y también a cada una de las fuerzas políticas que aquí representamos. Esta pandemia ha sido una dura prueba para nuestro país, para España, que se ha ensañado especialmente con Castilla y León. Tengo que hacer un recuerdo a todas las personas fallecidas en sus casas, en las residencias, en los hospitales, a todas las personas que han sido personal esencial en la lucha contra esta pandemia. Ha sido un duro ataque del único enemigo que hemos tenido a lo largo de estas semanas, de estos meses, que ha sido el coronavirus. Pero ese duro ataque nos hace sacar fuerzas de flaqueza para el futuro. Y, desde luego, queremos conseguir que esto se convierta en una oportunidad para conquistar, para lograr una sociedad más cohesionada, más justa y más solidaria. La nueva situación va a hacer que la sociedad, desde luego, sea diferente. Vamos a ver profundos cambios en nuestros hábitos, en nuestra forma de comportarnos y también vamos a tener la oportunidad de responder construyendo el futuro desde la sostenibilidad, la modernización, la transformación digital, algo imprescindible y, sin duda, lo han dicho todos los portavoces antes presentes, tenemos un compromiso irrenunciable con los servicios públicos. Esta pandemia va a dejar una huella indeleble en nuestra memoria. Va a provocar cambios en nuestras instituciones, en nuestra forma de hacer política. También va a provocar cambios en nuestra forma de ver el mundo de manera cotidiana. Y va a presentar también desafíos para toda la sociedad que, desde luego, va a requerir la implicación y el compromiso de todos, como hoy aquí hemos podido comprobar, porque va a superar en algunas ocasiones la capacidad de los gobiernos y de las instituciones y entidades. El pacto así lo entiende y así lo recoge. En primer lugar, es un pacto abierto, abierto a la sociedad. Es un pacto abierto también a la participación y a la voluntad de integrar a todos, al diálogo social, la patronal y los sindicatos, a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales, las universidades, las cámaras de comercio, las organizaciones agrarias y, por supuesto, a todas las asociaciones, entidades y organizaciones de la sociedad de Castilla y León. Es un pacto para construir el futuro de nuestra tierra, porque aporta el compromiso de todas las fuerzas políticas en un momento especialmente complejo. Se ha dicho, es el momento de la política con mayúsculas. Los partidos políticos hemos tenido altura de miras. Los partidos políticos de Castilla y León hemos demostrado en este acto que estamos a la altura de las exigencias de las personas de nuestra tierra. Y yo quiero hacer un agradecimiento en nombre de toda la sociedad de Castilla y León a quienes habéis, individualmente y colectivamente, puesto los intereses de nuestra tierra por encima de los intereses propios, los intereses generales por encima de los intereses partidarios. También este pacto aporta generosidad, porque un pacto no es un contrato de adhesión. Un pacto es negociación. Un pacto implica renuncias mutuas, a veces muy importantes, y aporta la estabilidad que requiere en estos momentos de tanta incertidumbre.
estabilidad institucional, por un lado, pero estabilidad también social, asegurando una sanidad pública de calidad y de equidad, con capacidad de anticiparse a los nuevos tiempos, a las nuevas emergencias. También los servicios sociales, revisando el modelo asistencial de las personas mayores, porque ellos lo merecen todo, lo requieren todo, incrementando también las prestaciones sociales y apostando por una educación en igualdad en todo el territorio. También una estabilidad económica y de empleo, y aquí se ha dicho, sin subir los impuestos, con actuaciones de choque para aquellos colectivos más vulnerables, con fondos extraordinarios para empleo e inversiones, con más recursos para la recuperación de las empresas y también un nuevo plan de promoción industrial, con financiación para el sector agroalimentario, pero también reiterando una vez más la posición de comunidad en la futura negociación que tiene que hacer el Gobierno de España, que cuenta con nuestro respaldo en la política agraria común. Por tanto, este acuerdo se sitúa en el corazón de todas las políticas del Gobierno autonómico para el final de la legislatura. Este pacto es un pacto que aporta esperanza, porque el esfuerzo gigantesco que tenemos que afrontar en los próximos meses, en los próximos años, lo vamos a hacer todos juntos. Este pacto es un ejemplo para toda España, porque en Castilla y León hemos sido capaces de generar un espacio de diálogo y de entendimiento. El diálogo ha vencido a la crispación. El entendimiento es una alternativa a la confrontación. Y la fuerza que surge de la concordia, esa fuerza la vamos a utilizar para seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Muchas gracias. Damos aquí por finalizado el acto. Muchas gracias a todos por su asistencia.